Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal. Yo soy Gavers y espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Y aquí estamos ya con el episodio número, no me acuerdo cuál, de Sacred, ¿vale? Vamos a cargar la partida. Saludad de verdad a todos los que comentáis que en esta ocasión no puedo saludaros porque me han borrado los vídeos, por si no sabéis lo digo yo. Me han entrado en el canal y todo el lío. Esperemos que no vuelva a pasar porque si no... Ya informaré dónde seguiría subiendo o haría esto en directo en Twitch. Ya veríamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a colarnos por aquí a ver dónde nos lleva, que es donde lo dejamos en el episodio anterior. Vamos allá. Y salimos donde recogimos a este buen hombre, ¿recordáis? Que vimos este portal y dijimos, coño, mira, pues aquí hay un portal. Me dijo Dani, eso sí lo recuerdo, que aquí me dejé un cofre. Estoy pulsando el botón para ver... O un bar... Ah, mira, aquí cofre de madera. Vale. Vale, pues 400. Napo. Y ahora, con este buen hombre, tenemos que ir... Estamos aquí. ¿Y dónde tenemos que ir, loco? ¡Aquí! ¡Uf! Vaya paseo, ¿eh? Vaya paseo, bueno. Voy a decir una cosa, lo llevamos de acompañante. Este, como es de la historia principal, no va a morir. Así que yo quiero hacer misiones secundarias, tío. Yo no quiero tontear, pero bueno, vamos. Es que no sé si... Porque allí eran los enemigos muy fuertes. Vamos de nuevo al portal de Belén. Nada, vamos al portal. ¿Vale? Y aquí recordáis que había misiones. Y recordáis también que dejé pendiente de ver lo que había dentro de las casitas. Así que vamos a entrar a las casitas. Caja. No hay nada. Vamos a venderle a este todo lo que nos queramos. Esto es una armadura para la elfa. Esto fuera. Esto fuera. Todo lo que no sea mío lo vendo. Un báculo que no voy a usar. Báculos. Unas botas que no puedo usar. Otro báculo. Ballesta muy buena, pero... No sé si guardarla fuera. Un arco también fuera. No, yo voy a ir a corta distancia. Esta de 86 no la voy a cambiar, evidentemente, por el set. Vale, esta arma fuera. Esta hecha fuera. Esta es greba, 39. 30, más 6 defensa, resistencia 6, más agilidad más 1, fuera. Maza mágica. Fuera. Maza fuera. Amuleto, protección 52. Y este protección 44. Vale, lo cambio por este. Esto lo dejamos por si lo engarzamos. 66, 83. Esto fuera. Vale. Y ahora los anillos simplones. 6, 13 de daño. 8, 16, 5, 8. No los vine a engarzar, así que... para venderlo, venga. No, es una poción lo que he cogido, coño. No, no, no. Esto es lo que quiero vender. Vale. 8, 16... Protección 55, el amuleto, resistencia física más 8. Esto es un amuleto para la Serafín. Lo vamos a vender porque a mí no me vale para nada. No sé si veréis el juego muy bajito, pero acaba de decir uno y hace meses que no me pagan. Anda, supiera cómo estamos aquí. Bueno, esto ya lo hemos revisado. Ahora cogemos las misiones, ¿vale? Vamos a revisar todo lo que haya por aquí. Un cofre. Sin nada. Y un atril. Pero no ha soltado nada el atril. No ha soltado nada, tío. Un atril vacío. Bueno, esta casa no le veo la puerta. No sé si... Aquí. Ahí medio escondida con... Pero no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. Vamos a ver ahora este lado de aquí.
Nada por aquí, así que vamos a coger estas dos misiones. Vamos a ver. Soldado Greenhall, abate a esos chamanes orcos y tráeme sus calaveras como prueba de su muerte. ¿Eh? ¿Te crees que eres un héroe al que se juzga por su comportamiento? Deberías saber que estás hablando con el mayor cazador de orcos que haya existido jamás. Si te quieres comparar conmigo, sé mi invitado. Si eres capaz de hacer morder el polvo a tres infames chamanes orcos, me descubriré ante ti. Sin embargo, estoy convencido de que no lo lograrás. Tus bravatas seguro que no son más que palabrería. Pues vale. Acepto. Momento de pillado el juego. Dalo por hecho. Vamos a ver esta. Hombre negocios, dice, encuentra a mi socio en el oasis de Ailtar. Pareces un tipo capaz de emprender el peligroso viaje al oasis de Ailtar. ¿Podrías comunicarle a mi socio el barón Tremor que he llegado aquí sano y salvo y que espero su envío? Te recompensará por hacerle llegar el mensaje. Pues claro que sí. Eso está hecho. Eso está hecho. Vale, pues vamos a hacer antes la de los orcos. Ya digo, el tío este que llevamos da igual que muera porque va a revivir, ¿vale? Porque va a revivir. Estas misiones están hechas. Vamos, este es de los orcos, ¿no? Sí. Fantasioso, fantasioso. ¿Dónde me manda? Ah, aquí enfrente de esto. Vale, pues vamos. A ver qué hacemos. No sé si poner la espada de mascareo. De mascarel, digo yo, la esta que es única. Y que me dé a la vez probabilidad de encontrar objetos especiales. Vamos a poner la... La esto, ¿vale? Aquí hay más casas, espérate, coño. Vamos a ver esto tranquilo. Vale, pues aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí un barril. Sí, 500 pavos. Y vamos a abrir aquí a ver qué hay. ¡Un herrero! ¡Hombre! A ver tú cómo engarzas, tío. Eres muy caro. Espada de mascarero. De mascarero, yo digo mascarero. Espada ligera, perdón. Haciendo un movimiento especial. Experiencia obtenida. Porcentaje para todas resistencias. Para ataque y defensa. Y para ataque y defensa. Mira, vamos a darle ataque y defensa con la espada, ¿vale? 10%. Y otro 10%. Vale, nos daría en total un 20%. ¿Vale? Tenemos esta espada súper petada, ¿eh? Vamos ahí. ¿Qué más tenemos por aquí para... Bueno, el hacha este también, pero no, el hacha no. Esto, venga. Vamos a ver qué le damos. Venga, para ataque y defensa, otros 10. Ya después quitamos, da igual. Y otros 10. Venga, ataque y defensa. Total sería entre uno y otro. Aquí, llevando ese equipamiento, un 40%, ¿eh? Más de ataque y defensa. O sea que lo debemos de notar. La espada, qué guapa, ¿eh? Y ahora sí vamos a salir. Y vamos a buscar a esos orcos chamanes. Tendrías que haber huido. Eso es muy grande, pero dura un poquito, ¿no? ¿Será este? Ha llegado tu hora. No, no. Tengo que buscar los orcos chamanes, eso. Esto es como un fantasma. Espectro, ¿veis? Me
indica para acá. ¿Este? Aquí viene el tonto el pueblo con sus colegas. Aquí viene el tonto el pueblo con sus colegas. Hola vida. Está el arquero, allí también jodiendo, ¿sabes? Jefe orco. Vaya con el jefe orco, como aguanta, ¿eh? Vale, coño. ¿Vale? El chamán este me lo indica por aquí, tío. ¿Será que están por aquí, pero no? Rata orca. A ver acá. En las ruinas estas que hay aquí. A ver. ¿Dónde están esos orquitos, tío? Chamanes orcos. No sé, vamos para este lado. ¿Esto qué es? Es un estandarte, pero no. ¿Y estos barriles? ¡Ey, guerrero orco aquí, coño! Mira. ¿Ya? No, pero es un guerrero orco y ya está. Era un chamán orco lo que buscábamos. Sigamos el camino este, no sé si. Aquí hay como unas ruinas y un fantasma. Vamos por ahí. Pues esos orcos no los veo yo, los chamanes orcos esos, tío. En teoría deberían estar. Esto no es un campo de batalla, es un ejercicio. No sé si es que no salen. Campeón Goblin, campeón Goblin, cazador orco, guerrero orco, espíritu, ladrón de armas. Todo muy bonito, pero yo no veo aquí lo que yo busco, que son los chamanes orcos, tío. Guerrero orco, guerrero orco. Hemos dado unos pocos aquí, ¿no? ¿Este qué será? Guerrero orco. Y aquí viene esa fosa, tío. Oro. Tío, mucha vida, ¿eh? Tío, que no están, tío, esa gente, ¿eh? Me voy a tener que ir a hacer la transmisión porque esta no. No me la dan. Bueno, me voy a ir cayendo, cabrón. Me vais, me estáis dando, pero os estoy jodiendo todos también. Mira, mira, mira. No
sé, tío. No sé por qué no sale el... el chamán orco, tío. Guerrero, guerrero, son todos guerreros. Vamos a tenerlo aquí, aquí no entran, ¿no? Sí, aquí entra. Viene el tonto el pueblo con sus colegas. Me llaman ahora, ahora no puedo. Vale. ¿Qué piensas de esto? Bueno, ahí cogí unas pocas de cosas, pero bueno, vamos a ver la otra misión, tío, porque es que... el mensaje del mercader, que este es donde me lleva. Esta es aquí. Y la otra es aquí, hostia. Es lejos, ¿eh? Es lejos con su puta madre, pero bueno. Vamos a llegarnos al mensaje del mercader. Quizá allí abajo haya un... ¿cómo se llama? Un... lo diré. Un portal. Y ya tenemos esa zona también. Pues vamos a ir tranquilito, ¿vale? Vamos a llegarnos a aquella zona. Cuidado con la vida. Oye, que no he mirado antes de empezar este viaje. Tengo que ver cuántas pociones tengo. Hay un escondite mágico. Poción. Vale, escondite mágico. Venga, vámonos. Algo bueno. Anillo refulgente. Ahora lo miramos. Vale, vamos a ver. Pociones, bueno, llevo unas pocas. Anillo refulgente. Protección 14 de veneno. Daño 10-12. Cinturón 14. Cinturón 16. 31. Hostia, arco 89 y pico, ¿eh? Daño 81. Interesante, la verdad, madre mía. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir de todas formas avanzando. Se laguea esto un poquillo. Otra vez. Vamos aquí. Vale. Está lagueado un poquillo, hay que esperar. Chucky, calla, coño. Vale, seguimos para acá. Voy a seguir por el bordecito este. Hostia. Vaya grupito, ¿no? ¿Estamos? De pronto estarás mordiendo el polvo. Matando a los secuaces. Hostia, ha perdido lo de esto. Ahí estamos. Aquí se ha sacado un lío, ¿eh? Por eso... otra vez. Pronto estarás mordiendo el polvo. Venga. Muere, ya está muerto. Ya está muerto. Y ya me he cargado el grupo ese. Vale. Vamos a ir por aquí. Escondite mágico aquí. Una poción. Oro.
Mira, pronto voy a subir de nivel. Espera un poquillo que subo un poco la vida del personaje, tío. Voy pegadito aquí, para intentar no... Otro grupete. Venga. Perro orco. Cuidado con la vida. Oh, tiene otro tío. A ver si puedo matar a este. Por lo menos a tu grupo. Vale, uno menos, ¿eh? Rata orca. Ya, vale, pues avanzamos. ¿Qué me han dado? Me han dado así nada. Bueno, el hacha este, armadura 123 de protección. ¿Veis lo que yo digo? Ahora que me merece la pena esto o esto. Casco de 103. 87 esquivas más fuerza 4. Ataque más 1. 50%. Vamos a llevar este casco, tío. Vamos a ordenar esto para que quepan bien las cosas ahí. Ya voy a subir de nivel. Hay que intentar no gastar. Joder, otro grupazo ahí, tío. Vale, es línea recta. A ver, ¿para dónde vas? Bueno, como veis, aquí no estoy echando cuenta. Ahí es la misión. Mirad, el mensaje del mercader, ¿vale? A ver por dónde se entra ahora aquí. Por aquí no, supongo. Vale, por aquí, ¿no? Sí, por aquí. El oasis de Ahiltar. Mi más profundo respeto a las tropas de Borian que desafían a los orcos de Khorathdur bajo este sol. El oasis de Kirkar, ¿no? De Hirkar. Que eso lo debe de leído, estar cerca. Lo hemos leído en los libros estos, ¿no? Este... Aquí dentro, ¿no? Aquí. Socio comercial dice: gracias por las buenas noticias. Aquí tienes tu recompensa. Espera, ¿conoces a mi hermano Marius? Le encontrarás junto a los establos. Normalmente se aburre y se esconde a la sombra de una roca. Puede que tenga una misión para ti. Subo de nivel. Vale, vamos a subir un poco el personaje. Yo lo voy a subir en Constitución esta vez. Dominio de las armas. Y le voy a dar otro una armadura, ¿vale? Tienen habilidades. Regeneración física, le voy a dar otra. Venga. Aquí hay un baúl grande. Que no hay nada. Y por aquí a ver qué hay. O otra vez, no me dejan. Y por aquí a ver qué hay. Vamos a ir entrando en todas. Atril. Aquí sigue el librito. Pergamino de los Sukar. Sukram, o algo así, ¿no? Vamos a leer. Los Sukar, y esto es. Los Sukari fueron contratados como supervisores demoníacos durante la construcción de la fortaleza, aunque sus poderes se orientaron principalmente a proteger los glifos. Handukar abrió puertas a otras dimensiones y ordenó a los Sukari atravesar estos portales, cada uno con un glifo. Deberían quedarse en el lado opuesto de las respectivas puertas a otras dimensiones y proteger los glifos con sus vidas por toda la eternidad. Los Sukari obedecieron las órdenes de su amo. Aquel que se atreviera a ir en busca de los grifos tendría que enfrentarse a los formidables señores demoníacos.
No obstante, Handukar dudaba de que los grifos estuvieran perfectamente custodiados y creó a los Nagaya, Handukar. Denominó a estas criaturas guardianes de la sombra, las envió a través de las puertas que daban a la otra dimensión y las puso a las órdenes de los Sukari, o los Sukra, sí. Los Nagaya seguían obedientemente a sus señores y se enfrentaban a todo aquel que se atreviera a hacerle frente. La puerta ya estaba segura, pero aún así Handukar no estaba completamente satisfecho, aunque podía utilizar a todas las criaturas de las profundidades de la muerte para custodiarle, sentía que necesitaba una protección más devota. Su siguiente creación fue uno de los grandes momentos, su propia guardia personal del fuego y del odio, seres de alma lóbrega y ardiente dentro de un cuerpo de metal. Aunque no eran tan fuertes como los señores demoníacos, estaban incondicionalmente unidos a su amo. Handukar convocó un gran ejército de estas criaturas rodeándose de un mar de ardiente y desarmada muerte. Pues vaya. Aquí tenemos un pal con oro. Entramos aquí. Aquí ni nada. Nada. Aquí no puedo entrar. Vamos a ver, allí hay un herrero arriba, ya lo he visto. Vamos a ver por aquí abajo. Nada. En esta no se puede entrar. En esta tampoco, en esta tampoco. A ver, en esta. Nada. Aquí nada, aquí nada. A ver, en esta grande. Nada. Y en esta de aquí. Pues nada, tampoco. Pues una zona un poco. Hay un comerciante. Aquí salimos fuera. A ver si nos metemos por aquí. Un mago, una misión. Caja. Oro. Aquí en barril. Oro. Yay, un oasis. ¡Hostia! Ayudamos ahí. Goblin. Pura vida. Oh, baja, tío, esta gente, Ahí está todo bonito. No más sufrimientos. Cogemos estas cosillas, ahora vamos con los otros. Vale, muerto. Pero bueno, vamos a todos los pueblos son iguales. Lo importante es que tengan algo de beber. Lo importante es que tengan algo de beber, dice. Bueno, por allí no puedo pasar. Bueno, pues entonces voy a coger esas misiones. Y en el próximo episodio. Otro aquí arriba. Aquí hay otro barril. Ok. Bueno, pues vamos a ir cogiendo misiones, ¿vale? Vamos a coger primero esta que está aquí. Gunder el Vidente. Dirígete a las ruinas del templo maldito y destruye a la terrible criatura. Soy Gunder el Adivino y llevo semanas atormentado por unas horribles pesadillas sobre una criatura fantasmal que se esconde en las ruinas del templo desierto. Nadie me creerá, pero confía en mí. Está allí y no trama nada bueno.
Si te preocupa el bienestar de este mundo, deberías dirigirte al templo y destruir el demonio antes de que pueda causar ningún daño. Eso vale. Está hecho. Eso está hecho. Oye, aquí debajo se puede entrar. No. Aquí, guerrero orco, tío. ¿Tú qué haces aquí? ¡Vuelve aquí! ¡No te haré daño! Bueno, quizá un poquito. Quizá un poquito. Vale, aquí tenemos remisión. Hiper el contacto. Ve a Kodar Nur y encuentra el mensaje de la gente. Me llamo Hiper. Vamos a decirlo así. Y trabajo con un agente de la corona. Desde hace ya un tiempo venimos observando el movimiento de las tropas del enemigo e intentamos llegar a una conclusión a partir de nuestras observaciones. Según nuestros planes, el agente Hadar nos habría dejado un mensaje en algún lugar tras las primeras líneas enemigas. Por el momento, no podemos prescindir de ninguno de nuestros hombres. Y en nombre de la corona te pregunto si tú podrías recuperar ese mensaje para nosotros. Lamentablemente, no tenemos nada que ofrecerte salvo nuestra gratitud. ¿Qué me contestas? Pues sí, claro que sí. Lo haré. Vale, aquí tenemos otra misión. Habitante del oasis, encuentra al hechicero desgreñado. ¿Has oído hablar del viejo enloquecido hechicero al noroeste del oasis que propone un juego críptico? Se dice que el ganador recibirá una recompensa extraordinaria, aunque ninguno de los que ha aceptado el reto ha regresado vivo. ¿Te gustaría intentarlo y resolver el acertijo? Encuentra al hechicero y dile que yo te envío. Dalo por hecho. Vale, aquí hay otra. Siempre haciendo guardia. Maestro, este no es. Este. Mario Cani, comandante de Altar. Bienvenido al oasis de Altar. ¿Estás al servicio de Borian? Si es así, puede serme útil. Encuentra a tres de mis exploradores perdidos en el desierto. Ordénales que vuelvan inmediatamente al campamento. Estad alerta, el desierto orco es un lugar peligroso. Vale. Volveré pronto. Y yo no sé si ya he cogido todas las misiones. Pero bueno, vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente episodio pues ya vamos avanzando, ¿vale? Guardamos la partida. Eso es. Y salimos. Bueno, señores, que muchas gracias por estar ahí, como siempre os digo. Y que nos vemos en el siguiente episodio de Saque. Cuídense, venga. Chaito.